Magdalena en la segunda mitad del siglo XIX e inmediatamente después entra la era de los ferrocarriles a Colombia. Entonces empiezo no con los ferrocarriles en Colombia, sino por una majestuosa que fue el ferrocarril de Amagá. Está muy ligado a mis afectos familiares. Por favor, la siguiente, si me haces favor, la siguiente diapositiva. Este es el ferrocarril de Antioquia. En la izquierda está el río Cauca y en la derecha está el río Magdalena. Fue la gran obra que conectó los dos grandes ríos del occidente colombiano. Empezó obviamente con el ferrocarril de Puerto Berrío hacia Medellín, que se detuvo mucho antes de llegar al túnel de la Quiebra, y a principios del siglo XX inició la construcción del ferrocarril de Amagá, que arrancaba de la ciudad de Medellín hasta el río Cauca. Realmente no llegó sino hasta Bolombolo. Posteriormente siguió extendiéndose hacia el sur. Ese ferrocarril de Amagá fue tan importante porque alrededor de él se movieron tres ejes importantes del desarrollo del departamento de Antioquia. Primero, la tecnificación de las locomotoras. Las locomotoras, hasta cuando el ferrocarril de Amagá llegó a la cuenca del Sinifaná, es decir, a Amagá, tenía que operar con leña. Las calderas operaban con leña. Una vez entró el ferrocarril a Amagá, se inició la operación de las locomotoras con el carbón como combustible, un salto tecnológico importantísimo, no mundial, porque eso ya se había dado desde el siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? El primer ferrocarril que se movió en Inglaterra se movió con carbón, moviendo carbón de una mina hacia una factoría eléctrica, tal vez, térmica. Devolvámonos por favor a la anterior, si es tan amable. Fue también importante el ferrocarril porque llegó a la zona cafetera. La zona cafetera por excelencia de Colombia no es el eje cafetero, es el suroeste antioqueño. Entonces, con la llegada del ferrocarril a Amagá, fue posible que los caficultores medianos y pequeños pudiesen exportar directamente por vía ferrocarril hasta Puerto Berrío, y en Puerto Berrío obviamente con el río a los puertos del Atlántico y ahí a los mercados de la costa oriental de los Estados Unidos y Europa. Es el segundo hito importante del ferrocarril en la historia del desarrollo antioqueño en nuestra nacionalidad. Y tercer punto es que los industriales del Valle de Aburrá, los cementeros, los textileros, los productores de bebidas, etcétera, etcétera, los ladrilleros, los ceramistas, tuvieron un combustible barato, el carbón, y un medio de transporte muy eficiente, el ferrocarril. Entonces, ese ferrocarril de Amagá fue la base, en mi concepto, del desarrollo de Antioquia en los albores del siglo XX, hasta cuando llegó la desaceleración por la desindustrialización en América Latina, ya en los años 70 y 80, después el consenso de Washington y después la apertura, ¿no? Ahora estamos tratando de volver a hacer algo con Antioquia, y ese es el objeto de las vías, las autopistas de la prosperidad en Antioquia, como lo vamos a ver posteriormente. Ahora sí, la siguiente, sí es tan amable. Un proyecto empresarial exitoso desde todo punto de vista. Hay algunos datos históricos. El contrato primero se hizo con la Casa Ospina, pero parece que era un contrato muy oneroso para la nación y no se pudo firmar. Posteriormente se formó una sociedad liderada por una familia de apellido Ángel, y con ello finalmente se firmó la nación, el contrato. Era una empresa privada en sus comienzos, ¿no? Inició la construcción en el año de 1911,
eran poquitos llegar a las distintas estaciones. Una vez llegó en 1917 a la estación de Perópolis, se pudo utilizar directamente el carbón para las locomotoras y transportarlo directamente a la industria que se estaba organizando en Medellín fundamentalmente. Más tarde, desde Bolomboro se llevó la línea hasta la capital, llamada la estación Alejandro López, y posteriormente se conectó con el ferrocarril del Pacífico. En el año 1942 ya el ferrocarril de Antioquia, Puerto de Río, estaba conectado con el puerto de Buenaventura, primer canal interoceánico que se hizo en América, fue el ferrocarril Río Magdalena, ferrocarril de Antioquia, ferrocarril del Cauca se llamaba ese, que iba hasta Buenaventura. Primer canal interoceánico en América. ¿No? La siguiente, por favor. Este hombre fue el primer ingeniero jefe de la construcción, durante la construcción del ferrocarril de Amagá, gerente del ferrocarril de Amagá. Estuvo 15 años vinculado a la empresa. Un ingeniero graduado en el Colegio de Columbia, ingeniero civil inicialmente, posteriormente ingeniero de minas, y el Colegio de Columbia en Nueva York, posteriormente fue la Universidad de Columbia. Un hombre supremamente importante, no solamente como ingeniero, sino como dirigente, ¿no? Fue gobernador de Antioquia dos veces y fue primer designado en el gobierno de Abadía Méndez, primer designado a la presidencia de la República. Cortes en Roca. La siguiente, por favor. Ahí está con el mono Olaya Herrera, ¿no? El mono Olaya Herrera lo nombró gobernador de Antioquia en el gobierno de Concertación Nacional, ¿no? Él era de la estirpe de Carlos R. Restrepo, ¿no? Que eran unos conservadores civilistas y el gobierno de Olaya quiso hacer la Concertación Nacional para acabar esa pugnacidad entre liberales y conservadores y nombró al doctor Camilo C. Restrepo como primer gobernador de Antioquia durante su gobierno en 1930. La siguiente, por favor. Una breve semblanza del doctor Camilo C. Restrepo. Quince años vinculado a la empresa ferrocarril de Amagá, allá de la puesto directivo en la política de la cabeza binacional y otros elementos pues, que están ahí consignados por un dirigente de la primera línea del empresariado de aquella época en nuestro departamento. Siga, por favor. La foto me la dio Jorge Julián Posada. Jorge Julián Posada es uno de los geólogos más eminente de mi generación y es descendiente directo de Camilo, o sea, Camilo Claudio Restrepo. Son fotos tomadas por un fotógrafo muy famoso que hubo en aquella época, 1915, llamado Benjamín de la Calle. Primer nivel. Arrancó obviamente de la estación Medellín. Siguiente, por favor. Perdón, doctor. Ese primer día fue Medellín. Claro, arrancó. Sí, arrancó la construcción de Medellín, arrancó hacia Medellín. Esta es la entrega que hizo Benjamín de la Calle, el álbum fotográfico al doctor Camilo C. Restrepo, ¿no? No tengo todas las fotos, pero a personas como a Ignacio le puede interesar muchísimo, ¿no? Tener todo el álbum fotográfico, ¿no? El siguiente, por favor. Inaugura la estación Medellín, ¿no? Una anécdota, cuando el doctor Juan de la Cruz Posada, pues gerente del ferrocarril de Antioquia, hicieron cambiarle el nombre a la estación Medellín por Juan de la Cruz Posada y él se opuso radicalmente. No se llama la estación Juan de la Cruz Posada, se debe llamar estación Medellín, es el nombre propio de la estación. La siguiente, por favor.
he recordado mucho, pero está todo el álbum Ignacio, ¿no? Siga, por favor, si usted no hable. Río, en Sabaneta, ¿cierto? Hubo que cruzar de la margen derecha a la margen izquierda para poder subir a la estación de Caldas. Había que subir hasta Itagüí, ¿no? Porque hay un salto muy grande, el Ancón, ¿no? Tuvo que hacer ese puente ahí sobre el río Aburrá. ¿Y ese estuvo hasta que el metro hizo la extensión al sur? Sí, claro. Ahí lo levantamos en el 2008. Sí. Se levantó de ahí, original. Sí. Por favor, la siguiente. Cortes en roca, hay cortes, está el libro, está por allí, perdóneme, sí. Ricardo, hay un librito ahí pequeñito, hay un libro que hizo un señor, apellido Echavarría, que se lo donó a la Academia Antioqueña de Historia, y sí, el señor, habla Guillermo Echavarría. Sí. Guillermo Echavarría Misas. Misas, sí. ¿Tú lo conociste? Sí. Padre de Inés Echavarría de Mesa, colega. Sí, señor. Cortes hasta... Es el corte de roca, creo que es de la quiebra. Sí, hay un corte, donde la divisoria de aguas. Cortes gigantesco. Sí, 175.000 metros cúbicos y no había herramientas mecánicas. El cincel era manual, ¿no? El taladro, manual. Claro que tenían dinamita. Para que no se siga. Cortes de ese tamaño, 175 mil metros para hacerlos a mano, ¿no? Con herramientas manuales. No, está. Y lo mismo que terraplenes de ese orden, de 200 mil metros cúbicos, para construirlos a mano. Siguiente, por favor. Un corte antes de la estación Nicanor. La estación Nicanor fue muchos años la estación de Amagá, antes de bajar al valle de las peras, que llamaban los españoles, pero eran aguacates. La estación estuvo ahí y de ahí bajaban en mula hasta Amagá. Siga, por favor. Angelópolis, un hecho histórico, porque ya pudieron hacer uso del recurso carbonífero que estaba allí, ¿no? Claro, que queda lejos del pueblo. Eso queda muy lejos de Angelópolis, queda en el valle de las peras o de los aguacates. De ahí hay que ir en mula hasta Angelópolis. Siguiente, por favor. El viaducto de la Sinifaná. Ahí cruza la quebrada Sinifaná, que es el límite entre los municipios de Amagá y Fredonia. Dice la leyenda que ahí se cayó Belisario y no se mató. Y antesito del viaducto, que es un sitio turístico allá, hay varios túneles, cortes, pero varios túneles, los primeros tal vez que se hicieron en el ferrocarril y en Antioquia, ¿no? Antes de que el túnel de la quiebra, Nacho. Siguiente, por favor. Estación Palomos remodelada, ¿no? Esta es la estación que servía a Fredonia y Fredonia y Venecia, sobre todo Fredonia, el gran centro cafetero de Antioquia, ¿no? Siguiente, por favor. De ahí tenían que ir en mula también a Fredonia. El tren nunca llegó. Estos son datos del libro del doctor Povea Ramos. Locomotoras y carrileras, ¿no? La carga que se movía en esas décadas, del 10 al 19, por el ferrocarril de Antioquia, ¿no? Un gran volumen para esa época, ¿no? Siguiente, por favor. Y llega este hombre, superintendente, o sea, gerente del ferrocarril de Antioquia, porque en un debate que se hizo en la Asamblea de Antioquia, donde estaba, entre otros, el diputado Alejandro López, cuestionaron al departamento de Antioquia. ¿Cómo es posible, señores diputados, que el ferrocarril de Amagá, esa importante obra, esté en manos de la empresa privada? Hay que comprar
el ferrocarril de Amagá y el departamento de Antioquia, con recursos propios, compró el ferrocarril de Amagá y lo incorporó entonces al ferrocarril de Antioquia, y Juan de la Cruz fue, no el primero, superintendente, el segundo, pero fue el hombre que organizó la empresa Ferrocarril de Antioquia, que digo yo en algunos de mis escritos que la empresa Ferrocarril de Antioquia no solamente permitió tener una empresa modelo en su género, sino que fue el ejemplo o el modelo para que los empresarios nacientes antioqueños aprendieran administración de empresas, ¿no? Está muy bien escrito en la biografía del doctor Juan de la Cruz. Él no solamente era un gran ingeniero, un gran empresario y además un gran científico, fue uno de los fundadores de la geología colombiana, ¿no? Y fundador de la SAI, ¿no? En 1913. La siguiente, por favor. Un empresario, graduado en la Universidad de Berkeley, donde se graduó Mariano, Tulio Espina y Pedronelo Espina, ¿no? Fue gerente del Zancudo, que no solamente era la mina más grande de Colombia, sino la empresa colombiana más grande que existía a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, ¿no? De la ferrería de Amagá, que fue una empresa importante, el directivo gerente del ferrocarril, toda la vida empresarial y su vida académica, profesor durante casi 40 años de la Escuela de Minas y uno de los padres fundadores de la geología colombiana junto con Tulio Espina y con Gerardo Botero, mi profesor. Siguiente, por favor. Algunas cosas que pueden estar ahí que no las tengo en mi memoria. Sí, su gestión como administrador de empresas, ¿no? ¿Y esto por qué se me fue al suelo? No, pero si la tengo antes. ¿Sí? Sí, tranquilo, ¿la suelto? No. ¿Sigo hablando? Siga, tranquilo. Él y Alejandro López fueron los maestros de la administración de empresas y de los gerentes antioqueños, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo compró el departamento el ferrocarril de Amagá a los privados? El ferrocarril de Amagá se terminó por los años 20, ¿no? Y ya en el año 30, ya el ferrocarril de Amagá era ferrocarril de Antioquia, era propiedad del departamento de Antioquia. Sí. Un debate muy fuerte que le hicieron a varios diputados a la administración departamental y exigieron que se comprase ese bien para la nación. ¿Los Espina se vendieron a la... No, los Espina no fueron dueños, fueron los primeros proponentes, pero los dueños eran varias familias ricas de Medellín. ¿Eran los primeros dueños más o menos? Echavarría era uno, Los Ángeles era Coroliano, Amador, todos los ricos de Medellín eran los dueños del ferrocarril de Amagá. Pero eso era un anacronismo, ¿no? Mientras el ferrocarril de Medellín a Puerto de Río era propiedad del departamento, esto era una propiedad privada, ¿no? Afortunadamente se logró integrar de esa manera, ¿no? Y ese ferrocarril fue el que impulsó definitivamente el despegue industrial del departamento. En el librito este de Echavarría están todos los primeros accionistas del ferrocarril de Amagá. Este libro es de aquí de la biblioteca. La siguiente, por favor. Esto sí lo sabe mejor Nacho que yo. En 1914 llega el tren a Medellín con transbordo en la quiebra de Santo Domingo, venía de Puerto de Río. Entonces, hay un relato de un señor de apellido Olano contando el viaje desde Barranquilla hasta Medellín, ¿no? Si tenían suerte, podían comprarse
un tiquete en un expreso que salía de Barranquilla hacia Puerto de Río Expreso, uno a la semana, salía los sábados, y se demoraba 3 días como mínimo para llegar a Puerto de Río. 3 días. Y en Puerto de Río tenían que tomar el tren hasta la estación Cisneros, ¿no? Y de Cisneros había un carreteable hasta Botero. Y si tenían suerte, llegaban ese mismo día a Medellín, ¿no? Entonces se tomaban entre 4 y 5 días como mínimo para venir de Barranquilla a Medellín en la época de 1929, cuando se logró terminar el túnel de la quiebra, ¿no? O sea que tenían dos ferrocarriles, Puerto de Río Cisneros y otro que era Botero-Medellín. Botero-Medellín, sí. Y había un carreteable, pero muy costoso. Recomendaban mejor hacerlo en mula si uno tenía suficientes bríos, ¿no? Apenas en 1941 nosotros tuvimos acceso al puerto de Buenaventura. El siguiente, por favor. Esto ya pues, les he hablado ya un poco de eso, la importancia del ferrocarril y como determinante del auge industrial del departamento de Antioquia. El meridiano económico de Colombia en el siglo XIX y principios del siglo XX pasaba por Bogotá y los Santanderes, ¿no? Allá estaba la industria, allá estaba el comercio, allá estaba la quina, allá estaba el tabaco, estaba todo, ¿no? Pero esto, la colonización antioqueña, la caficultura y este ferrocarril hicieron mover el meridiano económico hacia el occidente. Un hecho de importancia geopolítica enorme, pues. El siguiente, por favor. Ahora sí vamos a hablar del libro. Esto era una abrebocas, ¿no? El libro que hice yo a finales del año pasado, y que gracias a Jairo Correa, que pagó esa edición tan bonita, tan costosa además, y a la Universidad de La Salle, ¿no? Puente sobre el río Cauca Pacífico 2, ¿no? Conecta con el túnel de Mulato, ¿no? Siguiente, por favor. Vale la pena mirar esa foto. Sí. Porque es cruzar la gran falla del Cauca, ese puente. Las fallas del Cauca, sí. La Romeral, digamos, esa es la falla de Romeral. Romeral son varias ramales, ¿no? Una de ellas un puente atirantado, sí, señor. Sobre una falla de esa magnitud. Esta es parte de una gráfica que me robé del libro de José Alvear, del transporte en Colombia, ¿no? Pero no lo tomé sino el occidente colombiano, ¿no? No tomé el de Bogotá, porque en Bogotá, en el año 1930, había carreteras. Había una carretera, la carretera central del norte de Bogotá a Tunja. Había otra carretera, José, de Bogotá a Zipaquirá y Apacho. No, y había una carretera también del río Magdalena a Bogotá por el río Negro. No, allí en el Tolima. Carmen de Apicalá, sí, por Carmen de Apicalá, por allá. Eso, por un lado. Pero es que el trazo de las carreteras es un problema interesante. No, pero en esa época, Bogotá tenía dos conexiones con el río Magdalena: uno que iba a Girardot, un ferrocarril a Girardot, y otro ferrocarril que iba a Honda, ¿no? Sí. Bogotá estaba armado y tenía la carretera central del norte hasta Tunja, y tenía Bogotá, Zipaquirá, Pacho, porque en Pacho había una siderúrgica parecida a la ferrería de Amagá, y habían otras cosas ahí en Bogotá, pero en Antioquia, en el occidente colombiano, no había ni una carretera, José. Ahí está. Había el ferrocarril de Antioquia. No había nada. No había automotores. ¿Para qué carretera si no habían carros, ¿no? Ese es el panorama, no había nada, había un ferrocarril de ya sabemos, Medellín hacia el sur, que contaba con el ferrocarril del Cauca hasta Buenaventura, había un ferrocarril de Manizales, Armenia,
¿qué más había? A Cartago, para conectar con el ferrocarril del Cauca. Había un ferrocarril en Nariño. Había un ferrocarril en construcción de Pasto Tumaco que nunca terminaron. Nunca funcionó. Y habían cables aéreos. Había un ferrocarril que trataba de ir hasta Neiva. De Girardona. Realmente llegó a Neiva. Había Puerto Vilches, Bucaramanga. Estaron también cerca de 40 años en hacerlo. Sí, claro. La intención era conectar las ciudades del interior de los andinas con el río Magdalena, que era la arteria que sacaba el país. Había un pequeño ferrocarril que fue muy exitoso en una época, de Barranquilla a Sabanilla. Es de Cisneros, que construyó Cisneros. No habían carreteras. Y aquí en el año 30 terminaron la era gloriosa de los ferrocarriles colombianos. Los ferrocarriles colombianos fueron impulsados por el Partido Conservador en el poder. Una vez que llegaron los liberales... Una vez que llegaron los liberales al poder en 1930, la política de transporte en Colombia se orientó fundamentalmente hacia las carreteras. Por eso, en el año 30 dijeron, los ferrocarriles son conservadores, y vamos a hacer carreteras, las carreteras son liberales. La cosa fue monstruosa porque cesaron las inversiones en ferrocarriles. En 1946, cuando llegan los conservadores nuevamente al poder, los liberales habían hecho, entre comillas, 16.000 kilómetros de carreteras en un país que no llegaba a los 16.000 automotores. Y había, según los datos, llegó a haber hasta 100 frentes de obra, porque cada senador, cada representante tenía un sobrino, un ingeniero, y entonces le daban un trámite. Eso es cierto, pero hay otro elemento de política. Usaquén. Pero hay otro elemento fundamental que hay que considerar, es que había una política internacional de la Standard Oil Company y de la Ford y de Chrysler y de las grandes constructoras de automóviles para impulsar el motor de combustión interna. Y llegó la época del Standard Oil, y Colombia ya era un productor importante de petróleo, ¿no? Teníamos petróleo y teníamos refinería. Entonces los ferrocarriles empezaron a declinar. Ya en 1946 ya no había nada que hacer, eran cadáveres. Tenían 16 años de que no se había invertido un peso en los ferrocarriles. Y ahora vemos eso, y ese es un debate que valdría la pena que hiciéramos, por lo menos iniciáramos hoy, sobre el futuro de los ferrocarriles, porque ahora todo el mundo está hablando de ferrocarriles, hasta el doctor Aníbal Gaviria, que lo considero un hombre serio, está pensando en construir un ferrocarril entre Bogotá y Medellín, otro a Urabá. Petro está pensando en un ferrocarril elevado hay otro ferrocarril también que están hablando en la costa, bordeando la costa, compitiendo con las carreteras. De eso hablamos más adelante. Pero ahorita volvamos con... Una operación muy bonita del año 30, porque Peronero Espina, que fue presidente de la tesis de Alejandro López, que fue negada en ese entonces, pero Peronero se la aprobó. En 1926, cuando era presidente, recibió una plática de la venta de Panamá, y fue declarada toda esa plata para hacer ferrocarril. 25 millones de dólares. El túnel de la quiebra se hizo con plata que venía de Panamá. En el año 30 o 31, cuando entraron los liberales, empezaron a hacer carretera de los pueblos hacia el ferrocarril. Sí, eso fue importantísimo. Por ejemplo, la carretera Urrao-Concordia, Betulia, fue hecha por el ferrocarril de Antioquia para conectar con Tarso y conectar. Eso fue muy importante. San Roque. Puerto Iglesias. Eso fue muy importante. Porque eran todas carreteras. Hacia el ferrocarril. Hacia los ferrocarriles para que alimentara. Sí, y después sí. Las carreteras se volvió el enemigo de los ferrocarriles. Bueno, sigamos, por favor. Sí. Ahora veamos que más adelante hacemos. Bueno, sigamos, por favor.
Sigamos, por favor. Aquí hay una cosa importantísima en el gobierno de Mariano Espina Pérez. La misión Kerry con Banco Mundial estructuró un plan nacional de carreteras, y ahí está la propuesta de la misión Kerry, carreteras para reconstruir y terminar en Colombia. Fue, yo creo que fue el primer plan orgánico, serio, bien estructurado que apareció en Colombia. Ospina, gobierno de Ospina Pérez. Ahí están detalles, carreteras. No alcanzo a ver bien. Carreteras para reconstruir y terminar. Y terminar. Un ingeniero pensando, primero antes de hacer cosas nuevas, terminar lo que estaba empezado. Políticas serias, eso es política seria, construir sobre lo construido. El siguiente, por favor. Ahí está lo que existía cuando en el ya en el gobierno de Ospina, terminando el gobierno de Ospina, ¿no? Y mirando esa foto, no olvidemos el ferrocarril que había de Cúcuta hasta el lago Maracay. Exacto. Que fue muy importante, porque conectó ya dos economías. La economía rica. En el puerto, cuando yo trabajé en el norte de Santander, los santanderianos, norte santanderiano, exportaban carbón por el lago de Maracaibo. Ya por carretera. Yo ese plano, me acuerdo, y ese recorrido, ahora no lo mencionamos, pero sí es importantísimo. Sigamos, por favor. Apenas empezaba el despegue de las carreteras en Colombia. Misión Kerry, gobierno Ospina. Frente Nacional marcó el inicio de una nueva era en materia de obras públicas basado en el Plan Nacional que había empezado a gestarse desde el año 50 durante el gobierno de Ospina y que se completó en los gobiernos de Gómez y Rojas, pero Alberto Lleras quien lo completó. A partir de entonces se buscó dejar atrás la asignación de las obras a los políticos para que las distribuyeran entre su clientela. Aquí una cosa importante, una política de Estado. A pesar de los cambios políticos y de la violencia que se vivía en Colombia, los gobiernos sucesivos respetaron el plan original de Ospina, basado en la misión PEC, que lo tocó inaugurar a Alberto Lleras, estaba de buena, pero él siguió avanzando, lo mismo que las autopistas ahora de la prosperidad, las de estas cinco generaciones. Eso se creó en el gobierno de Uribe, pero los gobiernos sucesivos siguieron, continuaron la política trazada originalmente, claro, con las adiciones mejoras que del caso, pero nunca se cambió, a pesar de que hubo gobiernos antiuribistas serios como los juez Santos. Sin embargo, continuó, creó la ANI y siguió las políticas inicialmente estructuradas por el gobierno de Uribe, con un hombre que fue importante y que yo reivindico siempre como visionario, Andrés Uriel, el ministro de Transporte. Andrés Uriel fue el único ministro de Transporte en la historia, estuvo 8 años. Sí. De ministro de Transporte. Generalmente los ministros de Transporte eran abogados o políticos que duraban 6 meses, 8 meses, 1 año. Uriel estuvo 8 años y trabajó admirablemente. Fue también muy criticado, presidente, por independencia. A mí me han criticado porque en el libro yo hago un elogio. Y él fue un gran ministro de Transporte. Tenía muchos defectos, pero fue un visionario. Sigamos, por favor. Hubo el plan estratégico de transporte del año 1998, gobierno de Pastrana. Empezando Pastrana. Plan estratégico de transporte. Muy importante. Plan estratégico del transporte. Ya empezó a mejorarse pues lo que venía desde el año 50. Y de aquí en adelante empiezan a germinar
las concesiones viales en Colombia, porque las concesiones viales en Colombia nacen con la Constitución del 91. La ley primera del 91 creó el sistema de concesiones en Colombia, porque es que el sistema de obras públicas tenía unas patas cojas, ¿no? O inexistentes, ¿no? La obra se construía, pero nadie garantizaba su mantenimiento. Y la obra no solamente, sino hay que construirla de acuerdo con buenas especificaciones y buena calidad de materiales y buen diseño, sino que es el mantenimiento. Pero el gobierno empobrecido y con rivalidades entre gobiernos sucesivos no garantizaba mantenimiento de las obras. Ese problema lo resolvió o lo está resolviendo definitivamente el sistema de concesiones, que en este momento está siendo criticado severamente por el gobierno nacional. Esas inversiones jamás las pudo haber hecho el Estado colombiano. Tenía que hacer, buscar el concurso del inversionista privado. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahora, lo que se ha construido en estos 20 años del sistema de concesiones operando en Colombia. Siguiente, por favor. Las concesiones viales son 5 generaciones, ¿no? Estamos apenas terminando la cuarta generación, ¿no? La cuarta generación, esperamos que la cuarta generación se pueda completar el próximo año en Colombia y en Antioquia. Y están desde hace 2 años impulsando la quinta generación. Pero la quinta generación, que son aeropuertos, mallas viales, accesos a ciudades importantes, aeropuertos, todo eso está cuestionado con las determinaciones que ha tomado el gobierno nacional recientemente, congelar las tarifas de los peajes. Yo creo que las 5G están muertas en este momento. Lo único que arrancó fue el canal del dique, afortunadamente, lo único. Lo otro no ha empezado, ni creo que vaya a empezar. ¿Y no así van a terminar las 4G? Posiblemente no. Siguiente, por favor. Son 7, las 4G, para referirnos nomás a las 4G, son 7.000 kilómetros de vías, 1.370 de ellos en doble calzada, 1.300 viaductos, túneles viales. Se disminuyen los tiempos de desplazamiento hasta en un 30% y los costos de operación hasta un 20%. Los proyectos 4G con menor avance, la malla vial del Meta, Popayán, Santander de Quilichao, Santander Mocoa. ¿Y hay una que no ha empezado, con la Lodo Guerrero? ¿Eso es de quinta generación? ¿De cuarta? No ha empezado todavía. La adjudicaron en el 2015. Y no ha empezado todavía. Ni va a empezar. Está en preconstrucción. Está en preconstrucción. La siguiente, por favor, porque vamos en Antioquia, ¿no? Es lo que yo llamo Antioquia, se abre al mundo, ¿no? Cuarta, 4G. 4G que nos llevan a la región de Urabá, las 4G. Que nos llevan a las autopistas del mar y a los puertos del mar Caribe, las que nos llevan hacia el sur, a conectarnos con el eje cafetero y con las vías del departamento del Valle del Cauca, y las que nos llevan hacia Puerto de Río y a conectarnos con la Ruta del Sol y hacia el norte con la conexión norte con Caucasia, ¿no? Eso es lo que pensaba el gran Gilberto Echeverría, Antioquia, la mejor esquina de América. Se espera que todo podamos terminarlo el año entrante, excepto Pacífico 1. Lástima con la noticia que salió ayer del caso de Odebrecht con la sanción que hay en Estados Unidos. El gobierno puede suspender las concesiones que tiene con todos los contratos.
todos los contratos. Colombiana, que tiene 8 concesiones y las cuales está pacífico. Ese fue el argumento que hubo en el gobierno, que se sancionaba a las que tiene Sarmiento, se movían las autopistas de las 4G en Colombia, ¿no? Y eso puede suceder porque el doctor Sarmiento algunos tiene muchísimos enemigos, ¿no? Es muy grave, eso puede en cualquier momento cancelarle todos los contratos que tiene COFI Colombiana. Y esta episodio que hace Pacífico 1 es una subsidiaria de COFI Colombiana, ¿no? Eso hay que evitar que eso lo van a hacer, ¿verdad? Porque la política del gobierno es enemiga de el gobierno es enemigo del desarrollo. Este gobierno. Todo lo que sea conveniente para el progreso del país. Ellos realmente quieren un sistema como el Pol Pot de crecimiento económico. De crecimiento económico. Y para crecer económicamente no solamente necesitan. Formamos y por no sé qué indígenas. Bueno, eso es muy bien. No, estamos peligrosos. ¿No? Impedir el desarrollo minero energético. Todo. Hay gente que ya. Las iniciativas privadas, por ejemplo, Venus, la de Francis Grindinger y otros y sus socios, que construye el túnel de la quiebra y la vía hacia San José de Luz, eso se va a morir porque ellos viven del peaje exclusivamente, ¿no? Y se va a morir la ruta del mar, que también es iniciativa privada, ¿no? Terrible. Gravísima la situación. Las concesiones tampoco es que estén muy bien, no les han pagado. No les han pagado. Y los bancos ya están celosos, ¿no? Quieren desembolsar más. O sea, hay un propósito. Sigamos la otra, vaqueamos lo de la. Doctor José Hilario. Sigue. Quería hacer este comentario. En ese plan de las 4 de Antioquia, aquí en Antioquia, del gobierno nacional, eso lleva cerca de 10 años, ¿cierto? El desarrollo de estas. Sí, 10 años. Pero uno mirando en el plano, uno se da cuenta que Antioquia sigue aislada de Pacífico. Estamos dependiendo de ir hasta Buenaventura. Entonces, el gobernador en la sesión de la SAE, la semana pasada, en el Día del Ingeniero, él habla de todos los proyectos de Antioquia hacia el Urabá, habla de un tren hacia Bogotá, o de un tren hacia Bogotá, en fin. Pero cuando habla del Pacífico, es decir, no muestra que hay, porque es que para llegar al Pacífico hay que pasar por el Chocó. Pues hay una parte que está sobre la entrada, ¿sí? ¿Estás jugando? De Antioquia, pero para llegar al Pacífico hay que pasar por el Chocó. Pero es que si no, no es un... Pero entonces la gestión del gobernador se ha quedado de este, del anterior. Las acciones de los gobernadores para que Antioquia llegue... Yo creo que el gobernador está soñando, hablando, creyéndose el cuento que en Urabá vamos a hacer 3 puertos. Puerto Antioquia, el ¿cómo se llama el de...? Sí, el otro era donde van los inmigrantes. Bueno, están locos, es que creen que hacer puertos es como poner tiendas, ¿no? Si Colombia tiene un puerto de los más acreditados de Sudamérica, que se llama Cartagena, y está a menos de 500 millas náuticas de un puerto de aguas profundas que se llama Colón, ¿usted cree que los barcos van ahí donde los llamen? Donde los llamen, no, el barco va donde hay seguridad, donde están sus clientes. Los barcos Cospanamá, suponiendo que puedan no entran a Urabá. En el Golfo de Urabá, no tienen carga de ese tamaño para Urabá. No, pero es muy grave, Hugo, porque yo rescaté un estudio de la Universidad de Purdue de los años 90 y una tesis de doctorado de David donde muestran la sedimentación en la Bahía Colombia. Claro, los ingenieros podemos hacer lo que queramos si nos dejan hacer locuras. Otra cosa es que funcionen, ¿no? No, hay que dragar día y noche. Sí, no, eso se puede hacer, pero no es competitivo. No. No puede ser competitivo, ¿no? Ahí estoy yo rescatando la idea de Álvaro Villegas Moreno, el ferry Urabá, Colón. Además serviría como estudio de factibilidad para el puerto de Urabá, ¿no? ¿Urabá qué? ¿El ferry cuál? Ferry Urabá, Colón, lo mismo que hacen los bananeros, en barcazas. Sí, señor.
en barcaza, llevan contenedores a Colonia y los ponen en Superpost Panamá y los pasan al Pacífico. Es lo mismo que hacía Kingston en Jamaica, ¿no? Cuando no había ampliación del Canal de Panamá, los grandes cargueros de Europa, que no podían pasar por el Canal de Panamá antes de su ampliación, las pasaban a barcos más pequeños en Kingston. Ahora esa es una operación inversa en Colón. Y aquí el gobernador, que es un hombre serio, dejándose echar el cuento que hay que hacer tres puertos en Urabá, ¿no? Y que hay que hacer un ferrocarril a Bogotá. Bueno, eso es discutible. ¿Pero quién se va a ir a Bogotá sin sustituir una super autopista? ¿Quién se va a ir ahora para Bogotá en tren? Entonces es un ferrocarril de alta velocidad. No, sí, un tren de turismo como en Europa. La tesis nuestra es que los únicos ferrocarriles que en este momento son competitivos los trenes turísticos. Y bueno, hay que hacer un tren de la dorada Santa Marta, hay que recuperarlo, pero lo recuperaron hace 10 años, tú estuviste ahí en la recuperación y no han podido montar el primer contenedor, y rehabilitaron la vía férrea entre Buenaventura y La Tebaida, y la inauguraron y no han podido. Y Belencito Bogotá fue otra tragedia. Aquí, es que eso, el tren lo están utilizando para conseguir votos. Exacto. En Antioquia, la troncal del norte, una vez se abrió Tarazá, Planeta Rica, acabó con el ferrocarril de Antioquia, porque la tractomura le coge la carga donde está y se la lleva a su destino donde se requiere. Y otra cosa que sucedió aquí, que lo documenté yo con ayuda de Alberto Piedradita, que es el secretario de Obras Públicas, cuando se inauguró la carretera San José del Nuevo Puerto de Río, Carlos Lleras Restrepo, en campaña, llegó a Puerto de Río y se vino en tren hasta Medellín y se dio cuenta que el tren estaba muerto. Eso era año que 1966, 70, ¿cierto? 82. No, Carlos Lleras. Carlos Lleras. Y entonces con el Fondo de Caminos Vecinales financió la construcción de la carretera San José del Nuz Puerto de Río para reemplazar el ferrocarril que ya estaba muerto desde esa época. Carlos Lleras también compró el ferrocarril de Antioquia. Y compró el ferrocarril. A propósito de integrar la red, que nunca hubo una verdadera red. Pero nos hizo un favor muy grande comprarnos eso, nos hizo un regalo muy grande. Ah, no, fue extraordinario, pero tú recuerdas la oposición de los políticos antioqueños que iban a regalar el ferrocarril. Y eso fue Salvador Pantio, que la venta de ese ferrocarril y la constitución de la idea con ese dinero. No, aquí hay que enfrentarse a muchos fantasmas. Cuando yo propuse que la Pacífico 1 utilizase la línea del ferrocarril en la zona de Amagá, porque es que los ingenieros de aquella época, de principios del siglo pasado, sabían geología y geotecnia. Y sabían que debajo de ese corredor no había socavación de mineros, no había subsidencia. Y yo propuse que la línea férrea se fuese por la doble calzada, una vez bajada al Valle de Amagá, se fuese por la línea del ferrocarril, y todo el mundo se opuso, que cómo íbamos a acabar con el ferrocarril, si eso no existe. No existe, está invadido, no hay nada, absolutamente nada. Hasta que Andrés Uriel, como era de terco, me dijo: Hilario, tenías toda la razón, pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Ignacio propuso un túnel distinto al túnel de Amagá, más corto, y que acortaba la longitud de la línea Pacífico 1, tampoco se lo aceptaron. Yo propuse que utilizaran no la derecha, la quebrada Sinifaná, que estaba plagada de derrumbes viejos que los conocíamos, que nos fuéramos a la era izquierda donde estaba la línea del ferrocarril. No, porque ese ferrocarril había que reconstruirlo. Además, ¿cómo vas a reconstruir el ferrocarril? Y Aníbal está pensando en reconstruir el tren entre La Pintada y Puerto de Río. Y en ese derrumbe van a tener que hacer un túnel, que ya está programado. Pero no hay plata. ¿Un túnel? Pues no lo van a hacer. Ya.
O sea que la cuarta generación se queda empezada. Sí, que en Antioquia, en Antioquia la vía del Pacífico no va a quedar empezada. No hay peaje. Y no hay concesionario porque sacan a Sarmiento. El panorama es aterrador, pero miremos para que abramos la discusión, las vías terciarias. Ignacio dijo, o fuiste tú, que... Nacho. Que los pueblos están conectados al ferrocarril de Amagá. Hay que conectar todos los pueblos a las 4G. Esas son las vías terciarias. Y están abandonadas. Están abandonadas totalmente y sin presupuesto. Pero lo más grave es que el actual gobierno ya no va a hacer las... Y tiene plata, es que el gobierno en este momento está embilletado. Tiene presupuesto. Pero la va a hacer con la Junta de Acción Comunal. Violando la ley, porque las obras de ingeniería las hacen los ingenieros y va a contratarlas con la Junta de Acción Comunal. Toda esa plata que tiene para gastar. Y eso es lo que necesita Colombia. Las 4G son las arterias y las vías terciarias son los vasos comunicantes. Las carreteras son para que los ricos monten el carro. En Toyota, como dice. Yo estoy muy preocupado por esa situación y por otras más, que no vale la pena pues contarlas aquí. Pero en todo caso, hay otra cosa importante que está en el debate que hemos hecho nosotros, y ahí me ha ayudado mucho Darío Valencia. Colombia necesita el ingeniero integrador. Parece que en este momento, Edgar, los profesionales que participamos en un megaproyecto, y yo lo sé por el Ituango, entregan su informe y se van. El ingeniero va e informa, el geotecnista, el geólogo va e informa, el hidráulico informa, y eso queda ahí para que alguien de alguna manera lo interprete. Y yo, cuando llegó este alcalde de Medellín, traté de venderle la idea que nombrara un supergerente para Ituango. Nada. Ituango fue el ejemplo mejor demostrativo de la falta de la integración de la ingeniería. Necesita el ingeniero integral, el ingeniero orgánico que llamaban el siglo pasado, el ingeniero integrador, no que sepa de todo, sino que sea capaz de reunir todos los elementos y conducirlos. Cada ingeniero hace su parte y entrega, y es por eso se están cayendo los puentes, y por eso y Ituango fue el mayor ejemplo de la descoordinación de las ingenierías. Y eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos el ingeniero integrador, que está bien descrito en el prólogo que hace Darío a mi libro. Hay una cosa que yo he hablado algo de con Darío Valencia. Darío. La baja de la calidad académica en las facultades de ingeniería. Un muchachito con el computador hace... No hay un pensamiento, no hay un pensamiento integrado. Entonces, la obra pública. O copiar otros. En cambio, estos ingenieros de la Escuela de Minas eran unos calculistas prodigiosos. Y eran ingenieros que conocían todo un esquema, el conjunto, holísticamente manejaban el proyecto. Eran ingenieros, ahora son tecnólogos. Ahora son tecnólogos. La situación es difícil por todos lados. Colapso de la ingeniería, colapso de la política, colapso de la institucionalidad, colapso de la ética, Hombre, escasos. Pero yo no soy un pesimista, ni miedo el futuro con desconfianza. Yo creo que la salud, que hemos pasado por peores épocas y somos capaces de salir adelante. Ya no salimos adelante. Esto va para Venezuela. No, nosotros, usted esto y yo. Esto va para Venezuela a la carrera. Yo no creo. Esa es la meta. Venezolanizar el país. En la salud los médicos están buscando ya para irse. Para irse
a otros países y llevar, como suele, bien calificados los que están llamando y están llenando. Sí, pero hay una política para cambiarlos por cubano y por venezolano. Pero mira, ante la crisis uno no se da dar por vencido. Hay que seguir insistiendo. La crisis, la violencia en Colombia solamente se combate con acción política. La crisis ambiental que hay en el mundo se combate con acción política. Con acción política. La acción política empieza desde las primeras aulas, empieza desde el mismo hogar. Formar hombres con capacidad de entender los problemas holísticamente. Comprometerse el contrato con la naturaleza, ¿no? Nosotros tenemos que crear una nueva conciencia que se llama la ecocultura. Tenemos que comprometernos con, no que salvar la naturaleza, porque la naturaleza no necesita a nosotros para nada, ¿no? Para salvar nuestra generación, nuestra civilización. La naturaleza no la vamos a acabar nosotros, nos acaba cuando quiera, ¿no? Una gran conferencia la que nos estás dando, técnico-política. No, maravilloso. Técnico-política. Esa es la acción que tratamos de... Filosófico-política. De la ingeniería integradora, ¿no? Si no solamente uno tiene que hacer los puentes para que no se caigan, las carreteras para que no se derrumben, ni los edificios para que no se caigan. Hay que entender más cosas, ¿no? Yo creo que debe haber más ingenieros políticos. Es una teoría que... Es que la política no es mala, es que aquí creen... No, mijo, usted no se mete en la política, que usted es muy bueno, usted es muy decente, ¿no? No, ya no va. El Senado, ¿quién va allá? Y quien se considere. La política se hace o la hacen contra uno, ¿no? Decía alguien, ¿no? No, pensar políticamente no es ir a buscar votos, sino pensar en los problemas del país. Yo nunca me he buscado un voto, ¿no? Ni cuando yo recomiendo en mi casa, ni los hijos míos votan porque yo pienso. Ni la mujer mía, ni nada. Pero la política no es buscar votos, la política es pensar en los problemas, ¿no? Ser consciente de que uno tuvo la fortuna, el privilegio de aprender un oficio, pero que ese oficio es para un servicio de la comunidad. Que eventualmente puede conseguir uno dinero o no conseguir dinero, ¿no? Generalmente uno trabajando no consigue dinero, consigue con que vivir una vida buena y educar a los hijos, coger una casita. Para conseguir dinero necesita ser negociante, ¿no? Definitivamente, si usted no sabe de negocio, no... O robar. ¿Eh? A chancho, o ladrón, sí. Pero si uno trabajando decentemente y preocupado por los problemas y por estudiar, vive una vida buena, pues. Sin aspirar a ser rico, ¿no? ¿Para qué? Bueno, yo creo que nos quitamos esto y conversamos un rato. Hombre, maravillosa tu exposición, José Eduardo. Muchísimas gracias, amigo. ¿Me quita esto?